Hola, ¿cómo están? Les quería anunciar que ya salieron mis tres temas, King Kong, Popstar y Gigi. Que nada, la verdad que están muy buenos. Y por fin les puedo decir que ya están en Rush Light Music, así que vayan a la descripción. Vayan a darle aguante, comenten y nada, díganme qué les parece ahí en los comentarios, ¿eh? Dale, guacho, que lo estuvimos esperando como 5 años eso. Así que bueno, disfruten el video, que es un vlog que grabamos con mi hermano Tom, que todavía estamos en Buenos Aires, pero bueno, ya pasaron un par de días y grabamos un par de cosas en el medio que las van a ver a continuación. Y eso, disfruten del video y nada, guacho, por favor. Dale, vayan a escuchar los temas, boludo, dale. Buen día. Buen día. Recién nos levantamos. Cuando te levantás, te tenés que lavar los dientes porque si no, apestás. Acá estamos, con cara de dormidos. Estoy en el ascensor y voy a asustar a alguien. Sé que es una broma media pelotuda, pero igual lo vamos a hacer. Nada que ver. Ahora te vas a venir conmigo. Ahora yo tengo que buscar a la guardia y te vas a venir conmigo. ¿Dónde ibas? Che, pará, ¿dónde vas? Un piano hace falta. No, un piano también, pero quiero comprar uno básico para el estudio después por si hay que cosa. Pero es para empezar, después cuando armemos bien el estudio lo vemos. Pero yo me compré la guitarra porque hace muchísimo tengo ganas de aprender a tocar guitarra, a cantar encima de la guitarra y esas cosas. Y bueno, quiero acompañar el canto con la guitarra. Quedan solo 2 días para estar en Argentina, para tomar el vuelo. Imposible no llorar. Es imposible, correcto. Imposible. Resulta que después de hacer la PCR que me dio negativo, y a mi hermano también, vamos a viajar a Buenos Aires, a Argentina, mi querida argentinidad. Y bueno, que primero se nos habían cancelado los vuelos, se atrasaron como 3 días o 4. Pero nada, muy tranqui, me voy contento porque de una vez se terminó el EP, el episodio que estaba haciendo de los tres temas. La mayoría de las personas me dice: che, ¿y cuándo lo vas a subir? ¿Qué esto y qué lo otro? Te estás demorando demasiado. Como que están remanijas. Pero nada, le faltaban a los temas, no estaban del todo listos, pero ahora sí que lo están. Cosa importante también, que me rebané los pelos. Ahora no tengo cualquier cosa, sino que estoy bien, bien look. Me quedó el desecho de un rubio que me hice hace una banda. Y fíjense que me quedó como mechas, boludo. Y me quedan re bien las mechas. Acá tenemos la maleta, las cositas que vamos a llevar. Me está preparando un café. Muchas gracias, te lo agradezco de corazón. No te voy a ver por un mes. No sé qué vas a hacer, no sé qué vas a hacer sin mí. Pero bueno, no llores, no llores. Chau, papá Coco, me despido. Vas a salir en mi video con esa cara de tierno. Ey, estamos los dos atigrados. Los ojitos, qué cochillo. No se ve bien, pero en el fondo de la montaña empieza a caer el sol y se ve como de a poco se iluminan las montañas. Vamos a estar como un mes en Argentina. Hay gente que no se entera de las cosas, ¿viste? Y bueno, vamos a eso, Argentina, hacer unos temitas y vamos a estar bastante tiempo. Sorpresa. Si se levanta el Papá Coco, es porque se levanta su dueño Papá Cocono. Bueno, con esto tenemos que sobrevivir el viaje a Argentina. Papá, ya estamos acá, a volar. Pasamos todo lo peor de los aeropuertos, de que a veces casi que no volás, lo pasamos. No a las náuseas. Tuvimos que hacer el vuelo de escala y ahora de Madrid nos vamos a Argentina, guacho. ¿Qué onda? Complicaciones de aeropuerto. Más o menos les comento. Contexto. Tenemos el vuelo a las 4, cuestión que ahora se atrasó porque sale a las 4 y 50. Y estuvimos esperando. Desde la 1 esperando en una puerta y no, al final en las pantallas a último momento surgió un cambio en el vuelo y tuvimos que ir a otra puerta que estamos yendo ahora. Mucha espera. Demasiada espera, odio los aeropuertos. Mientras tanto. A mis videos y a el pollo. Llegamos. El pasillo del hotel 206.
Campera amarilla, sin estrenar, la estrenó hoy para el hotel. Este vlog cuando lo vas a sacar porque me está sacando exclusividad. A ver, prenden las luces, el pibe de barrio que ahora pasa gratis a los hoteles. Yeah. Te comes esto, te cobran. No vamos a comer nada. No coman en los hoteles porque te cobran. No tiene mucho que mostrar, la habitación es super chill. En realidad nos vamos a quedar en otro lado. Tipo, ahora vamos a venir una noche a este hotel, pero en realidad vamos a quedarnos después casi todo el mes en otro lado. Nos levantamos temprano a desayunar y ya después nos mudamos. Nos mudamos. Voy a tener que cocinar yo, porque él no va a cocinar, dijo ya. No, así que cocinar. No le gusta cocinar, así que yo me voy a tener que encargar de la comida. Todas las recetas que vieron en el canal de él y Abby la va a tener que elaborar. Y bueno, es lo que hay, ¿viste? Se va a tener que acostumbrar a comer verdura, zapallo, arroz blanco con queso. Todo súper básico, nada chino. Cuestión que llegamos acá a Argentina y nos hicieron un hisopado. Bueno, nada que... O sea, de la nada ahí, pum, vengan por acá, pasen. Y yo pensé, y bueno, y obviamente no iba a dar negativo, sí. ¿De qué te río? Literalmente te hacen hacerte otro acá que encima te cobran, ni siquiera te lo hacen gratis. Nefasto. Mirá, boludo, tenemos un programa anti-incendios. Cualquier cosita, igual no vamos a estar nada de tiempo. ¿Vamos a dormirla? Mañana será un nuevo día. Sí. Chao, gente. No, chao, otro día, no. La chupé, creo. Ay, no. Después dice que a mí me cuesta el salado. Ya estamos duchados, listos para salir e irnos del hotel. Desayunamos unas medialunas con un té con leche y bueno, ahora estamos chill. Igual nos quedábamos acá a dormir, no era que veníamos acá a disfrutar ni nada, ni ver vistas. Mi bro recién se salió de bañar. Hay otro amigo que lo enfoqué medio rápido. Pero bueno, ya nos vamos, bacho. 3 días después. Ya estamos en la casa que dijimos que íbamos a estar en la casa. Y bueno, acá estamos con un maniquí de que hay decoración por acá. Nada, les quería contar que tipo 1 de la tarde son ya. Pero bueno, salimos como a desayunar, a almorzar. Es una combinación por ahí porque nada, nos levantamos tarde. Hacía mucho frío, vos no sabés. No les quiero mostrar dónde dormimos ni nada, ni les quiero mostrar tanto la casa. Pero nos cagamos de frío. Si te movías de la cama, tipo, te cagabas de frío. O te tapás o morís. Leche caliente, capuchino y medialunas. Varios días después. Ya como 8 días que estamos acá encerrados en la casa, porque estamos en cuarentenados. Ni bien llegamos de viaje, nos tuvimos que quedar acá porque tenemos que cumplir la regla de quedarnos en la casa y de no salir a ningún lado, porque llegamos del extranjero y podemos tener la cepa, el virus y todo eso. Y bueno, estuvimos... Ahora vamos a hacer un hisopado, que es la última prueba, digamos, para que nosotros ya podamos salir de la casa. O sea, son 7 días, 8 días más o menos, encerradísimo, que no salimos ni a ver el sol. Tipo, estamos encima con las cosas cerradas, todo, y no salimos ni para tirar la basura. Onda, full cuarentena. Si damos negativo, ya podemos circular, ya podemos salir, podemos hacer vida de humano. Porque hasta ahora hicimos vida de... Estuvo complicado, boludo, fue como una supervivencia, una cosa así. Vida de preso hicimos. Vida de... Sí, vida de preso posta, boludo. Bueno, Matías, lo mismo, tapadito la boca con el barbijo. ¿Con el barbijo? Con el barbijo. ¿Qué tal? Quietito, no te muevas. Vamos por el otro orificio. Ahí va, ¿eh? ¿Cuál lo hizo ahora el zapato? Muy bien. Ahí les paso el comprobante de que vinieron. Gracias. Dos horas más tarde. Estoy con mi amigo, me va a enseñar a tocar el jala atrás con el bongo. Estamos acá en el estudio. ¿No venden ropa en Andorra? Jordan Laker. Tan fachera. La Jordan Laker lo que tiene de bueno es, si vos vas rompiendo este violeta que está acá, se hace de color rojo. Yo también quiero salir. También me compré una Reme que tiene un toque re... trapera de Gucci. Es de Guess, una combinación que tiene uno de los ASAP, ¿viste? El trapero, uno de la banda ASAP. De los ASAP. Es como su línea, ¿viste? Y está re fachera. Y la verdad que está buenísima. La tela no sabes lo que es. El ingeniero. Lo que está picada es la guitarra. Medio complicado, pero ahí vamos. Un par de pantalones más tarde.
¿El timbre? El 1. Mati. Bueno, vamos a tener que hacer un corte. La cámara no miente, 2 minutos tarda el hijo de puta. Ah, está con los auriculares gritando, escucha. Está grabando. Esto tiene que estar subtitulado, boludo. No, vos sabés que pensé que la había, no sé, de alguna manera olvidado, ¿no? A la cámara. Hola. Hola. 3 minutos, hijo de puta. 3 minutos que... Estamos yendo a grabar videoclip, guacho. Rama, un saludito para el vlog. ¿Qué onda, bro? El loco se estuvo preparando para clases de baile. No, saben qué. No tenés que decir. Clases de baile. El loco se estuvo preparando para lo que no saben lo que se viene. No saben lo que se viene, no tienen ni idea. Resulta que hace unos días fuimos al show de Rusher y Stani y estuvimos ahí con todos los pibes y eso, no grabé nada porque nada, quería disfrutar, estar chill, quedarme ahí, viste, tranqui. Los chicos la rompieron, así que bueno, un shout out. ¿A vos qué te pareció el show? Estuvo piola, te dan ganas de robarle el micrófono y cantar. En sí, en general, todo piola, o sea, me gustó y yo creo que la gente que lo sigue y todo lo habrá disfrutado bastante. También lo cruzamos al pelotudo del demente. Ahí. La gira Loba, Loba, Loba. Y la gira Robles. Ayer nos recontrarrecagamos de frío por una cosa que no les voy a decir. Pero que grabamos ahí con Mati y nos morimos de frío, vale. Literalmente. Mirá cómo está, mirá. Hablarla. Hicimos como no sé cuántas tomas, boludo. Nos matamos haciendo tomas, pero para que quede así.